Las altas temperaturas se mantendrán en buena parte del territorio nacional durante este fin de semana, y las bajas probabilidades de lluvia no serán la excepción. Todo ello provocado por un sistema anticiclón entre Centroamérica, según el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Mantenemos siempre el sistema anticiclón afectando el territorio de Centroamérica, principalmente en el Caribe, como también en la parte de Cuba y la Florida. Estos eventos mantendrán pues pocas posibilidades de formaciones ciclónicas, como también altas temperaturas y fuerzas de vientos que estarán circulando sobre el territorio nacional. El frente frío se mantiene, el frente frío número 12, circulando para la parte de Cuba, y al mismo tiempo para este día sábado y domingo mantenemos condiciones de altas presiones que estarán afectando nuestro territorio. Mantenemos altas presiones de 1012 a 1014 milibares y pocas posibilidades de precipitación, y las corrientes del monzón que estarán circulando en la parte sur del territorio. OFENA recuerda que el 30 de noviembre el Centro Nacional de Huracanes dio por clausurada la temporada de huracanes 2023. No existen posibilidades de formaciones ciclónicas según el Centro Nacional de Huracanes, y el día de ayer, 30 de noviembre, se ha dado por clausurada la temporada de huracanes 2023. Mientras tanto, las condiciones de lluvia para el territorio nacional, llovina y chubasco ligero entre la parte del Caribe hacia la parte central, principalmente entre Ciuna, Chontales, Bluefield, Carahuala y Bilwi, mientras que el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones y altas temperaturas, y las temperaturas mínimas al amanecer 23-27 Pacífico, 20-25 región central, Triángulo Minero 22-24 y Caribe de 26 a 28 grados Celsius, mientras las temperaturas máximas esperadas para este día viernes 27-34 Pacífico, 25-30 región central, 29 de Triángulo Minero hacia el sur y 27-29 la parte del Caribe. Al mismo tiempo, las velocidades de viento fuertes en la zona del Pacífico de 28 a 66 kilómetros por hora, en la región central de 32 a 59 kilómetros por hora y en la región del Caribe de 29 a 43 kilómetros por hora tipo ráfagas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.